Hello, everybody. Good evening. Good evening, Christian. Good evening, Jorge. Good evening, Jacqueline, Marlene. Good evening. Good evening. Good evening. Welcome. Good evening. Hello, Nicole. Hello, Rosa Merlinda. Hello, Eliseo. Hello, Johnny. Hello, William. Welcome. Welcome to the class. Hello, hello. Good evening. Good evening, teacher. Good evening. How are you today? ¿Cómo están todos? How are you? Good, bad, so so? How are you? How are you? I am fine, teacher. Oh, that's good. That's good. What about the other ones? How are you? Hello. Hello. Hello, Gisela. Good evening. Hello, Carlos. Hello, Paola. Welcome. Welcome, welcome. We are going to wait one more minute. Vamos a esperar un minuto más por el resto del grupo, Okay. So maybe they join. Tal vez se nos unen, okay, so we can have a little bit like um like um practice you know just give me one second so we can I need something and so we are going to start in one minute hello Anthony Bryan hello Lisette hello Jacqueline Sanchez welcome welcome <coughs> Okay, so we are going to start today's class. Thank you for being here. I really appreciate that. Vamos a empezar la clase en línea de ahora. Gracias por venir. De verdad aprecio eso. So right now we are going to continue with English for Word Program Basic Module Number One, you know. Today it is Friday, September eight, two thousand twenty-three, and my name is Lizette Rosmery Alvarado Martinez. Okay. Today we are going to continue with unit number one. Vamos a continuar con la unidad número uno. And today, basically, we are going to be doing a little bit of practice for the questions. The number. Mm. Hello. Good evening. Me escuchan. Solo quiero probar sonido. Yes. Yes, Mr. Carlos Brian. No, Carlos, Flores, sorry. Yes, Carlos, we can hear you. Te escuchamos, Carlos. Ok. Ok, perfect. Hello. Okay. okay. Hello, Soraya. Hello, Samuel. Hello, Araceli. Carla, hello. Hello. Y más quiero ver. Altagracia, hello. Okay, so today we are going to do a little bit of a review for the verb to be. Vamos a hacer un pequeño repaso con el verbo to be, with the alphabet and the numbers. Okay, vamos a hacer un, oh my goodness, I forgot something. Okay, uh, vamos a hacer un pequeño repaso con el abecedario, los números y el verbo to be. Okay, so we have like several topics, okay, to practice today. Tenemos varios temas por practicar el día de ahora, okay, and So, the first activity that I have for you today, just to start and review the class from yesterday, para practicar un poco de la clase del día de ayer, I have this activity that is called charades. Tengo esta actividad que se llama charades, ¿ok? What do you do with this activity? ¿Qué es lo que hacemos con esta actividad? So, basically, I'm to send to you one word. Les voy a mandar una palabrita, ¿ok? Y ustedes, algunos de ustedes van a ser la mímica de esta palabra. Okay, Y el resto va a adivinar cuál es la ocupación. ¿Ok? As you know, yesterday we were practicing some of the of these words. Como ustedes saben, el día de ayer estuvimos practicando algunas de estas palabritas. Entonces, así vamos a hacerlo. Okay, So, I'm going send you a word. Les voy a mandar una palabrita y ustedes hacen la mímica. We are going to start with Christian. I feel that Christian wants to participate right now. <laughs> Christian, ya te voy a mandar la palabra para que me ayudes. ¿Ok, Christian? Okay. Dices, ok, ahí tienes. No lo vayas a decir, solo tienes que hacer la mímica. Ya te la mandé en el chat de Zoom. Ya la puedes ver. <laughs> Ahora tienes que hacerle como esa occupation, ok? Pero no tienes que hablar, no puedes hablar, ¿ok? Veamos. Ok. Ya te puse mute porque solo mímica, recuerda, ¿ok? Ok, everybody. <laughs> What do you think is that? Que creen que es eso? Lo que está haciendo Christian. What occupation? Aha. Uh writer. -huh. No. A writer. Mm -mm. <laughs> what else? I'm sorry? Okay. Yay! Very good. It's In teacher. General. Teacher, because he was doing it like this, okay? Excellent, Mr. Thank you. Let's go with okay. next. Vamos a ir con el siguiente. Can you do it, please? Vamos a ver con una girl. Girl, girl, girl. Can you do it, please, Carla? Carla, Rene. Nieto, te voy a mandar una palabrita, okay, Carla? Y tú lo vas a hacer. <coughs> Carla, you have to activate to your cameras and do the uh, uh, mimics, okay? Tienes que activar la cámara y hacer la mímica, okay? There we have it, ahí tenemos a Carla. Let's do it. No la veo. Hola, mira, pero ahí está, ahí está. Carla, ¿podrías hablar? Para que así te, solo di hola. Para que aparezca de primero. Hola. No sé si, ajá, Ajá. Uh -huh. Ok, now yes, continue. Thank you, miss. Ajá, uh -huh. what do you think is the occupation? Ahí lo está haciendo, miss Carla. Painter. no. Architech, architech. No. Fotógrafo. No, es no es fotógrafo. Make artista. No. No. Picture. Drawing. Es bien y si está bien y esa, esa ocupación Sí, Samuel. No, wey Wait, wait, Miss Carla, Miss Carla está pensando qué hacer. Mother. Try again, Carla. Las uh -huh. mímicas. Sí, pero ella está haciendo la mímica, pero ¿de qué es la occupation? She is youtuber. No.

It's a person that creates designer. ¿Ah? designer. designer. Mm, almost, almost, casi, casi. Designer se sí, lleva designer, pero hay otras palabritas, hay una palabrita más que falta. Designer Ay. graphic. Al revés, yay! <laughs> graphic designer. Perfect. Thank you. Let's go with one more. Vamos a hacer otro. En this one, thank you, Miss Carla. Vamos a ver, Mr., Ay, I need a boy. Anthony Bryan, Anthony Bryan. Can you help me, mister? Okay, wait. Ahí vamos. <coughs> There you have it. Anthony Bryan, ahí tienes la palabrita. se está preparando con objetos Miss Anthony Bryan over there está buscando... <laughs> yeah okay Mister okay no problem okay está buscando props props to do the, the things para hacer las cosas Okay, okay, what do you think is that? What he is doing, okay, escritor, no, architect, no, <laughs> but almost Metallic. No, almost like an art, uh, architect, engineer. Engineer. engineer, student, engineer. Engineer is the word. Perfect. Very good, Anthony Bryan. Ajá, le faltó eso, le faltó ahí. Yes, thank you. Let's go and continue. Okay. So do you remember that yesterday we were doing that, right? Ayer estamos haciendo un poquito de practica con las occupations. Very good so far. Thank you everybody for doing it. Okay. Now, another thing that we were doing yesterday was the questions with the verb to be, right? So right now we are going to practice a little bit, okay? And um, but first of all you have to tell me, what well, we are going to do our review. Vamos a hacer un repaso de cómo crear the, the questions with the verb to be, okay? So remember that the verb to be, it's created like this. Se crea de la siguiente manera. First, we have the verb to be. Then we have the subject. Después tenemos un subject. Then we have the complement. Y después tenemos un complemento, ¿verdad?, so for example um, and, and we have the question mark right and then for example what's uh, well the verb to be which ones are the three verb to be's that we have cuales um, son los tres que tenemos is are mm -hmm. um <laughs> is and are very good and then which ones are for example for um let's see Is, vamos a irnos con el is ahorita. Entonces, por ejemplo, una pregunta puede ser <coughs> Is your sister happy? ¿Y cómo podemos responder a esta pregunta? We can say How can we say? Yes, yes, exactly. she is. Exactly. yes, she is. Yes, she is. Perfect. Y si tengo la pregunta, por ejemplo, Are you. Are you. Mm, Salvadorian? Are you Salvadorian? Yes, I am. Yes, I am. Exactly. Yes, I am perfect. So, what are you like? Wait, this is how you do the, 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 like the verb to questions, right? And then, then with another with R, otra con el R sería, are they, hmm, are they in Metro Centro, for example? How can we answer? Yes, they are. Okay, yes, they are. Exactly. Oh, no. Oh, sorry. Oh, no. In negativo sería? They aren't. Exactly. No, they are or no, they are not. Perfect. Now, in the practice that I have for you right now, it's basically that you're going to do a question, okay, to your classmates. And van a hacer una pregunta, vamos a hacer una tipo cadenita, okay? para irnos preguntando. Esta, bueno, aquí como pueden ver, yo les puse are you? Okay. So solo debemos agregarle algo acá y nuestros compañeros nos van a decir yes I am or no I am not. Así miren ve. Por ejemplo, podemos decir. Um, Uh, let's say rosa Esmeralda are you are you Mexican rosa Esmeralda? Are you Mexican mexicana? Rosa Esmeralda Oh no, she's not here. What about you Samuel Samuel Romero are you? Are you Guatemalan? Hello, teacher. Hello. Mm. Are you Guatemalan, Guatemalteco? Mm, mm. No, aren't. No, aren't? Are you sure? Mm. ¿Así se dice? No, I don't know. No, I am not. No, I am not, right? Así es como respondemos. Y si es, eh, es afirmativa vas a decir yes I am. Y si es negativa, no I am not. Repeat please, mister. Entonces, la pregunta era así, mister, una vez más. Are you Guatemalan? No, I am not. Excelente, thank you. Entonces así nos vamos a ir haciendo preguntas, ¿ok? I am going to start with Brian Alexis. Vamos a empezar con Brian, okay? Brian, are you sad? Are you sad? Yes, I am. Why? Okay, that's okay, mister. Brian, <laughs> can you do a question to William, please? Are you? Hello, a... teacher. Hello. Vaya Brian, Brian, tú le vas a hacer la pregunta a William. Ah, ok. William, are you sleeping? Are you sleeping? Hmm. Are we... Ajá. But right now remember, recuerda que aquí está muy bien esa, esa pregunta, mister. Muy muy bien. Pero recuerda que ahorita solo estamos practicando. Age, Vamos a preguntar puede ser una edad, un name, una occupation, un place, o puede ser también un feeling, ¿ok? Eso es lo que le puedes agregar ahí, ¿ok? Repeat, Brian. Brian, can you repeat and do the again the question? <laughs> Hello, Brian. <laughs> Brian, okay, okay, let's do it. William, can you do the question to Christian Castillo, William? Porque Brian, okay. no creo que Brian tuvo problemas. Ajá. ¿Estudias inglés? Muy bien, muy buena pregunta, mister. Pero ¿qué dijimos que vamos a preguntar ahorita? <laughs> Sorry. <laughs> no problem, no problem. Ajá. Are you a Salvadorian Christian? Mm -hmm. Yes, I am. Yeah, excellent. Okay, Christian, do, the question, do a question to Carla Rene. Are you Italian? Italian. Italian. Are you Italian? Uh -huh. Are you Italian? No, I, I'm not. Okay, Carla René, do a question to, very good so far, to Nicole, please. Okay, muy buena pregunta? Miss. Recuerden que parte de esa, pero, Recuerden me te voy a escribir, occupations a estar Occupations, place, nationalities, se me olvidó agregarle acá, nationalities and feelings. Ok, tú le preguntaste, are you live in Canada? Ok, one thing here, una pregunta acá es que are, eh, está muy bien, ok, pero cuando pones el live... No podemos utilizar el verbo to be con un verbo en presente, ¿ok, Carla? Entonces vamos a cambiar esto de y también live in no. Ok. Tal vez le puedes preguntar, eh, puedes utilizar otra de estas, mira Carla. One of these, una de estas. Puedes utilizar, ¿ok? Fine. Um, are you... okay. Are you what, sorry? Are you Sarahi? Ah, are you Saraí? Excellent. Nicole? Are you Saraí? No, I'm not. Ex Sarai. Excellent, Nicole. Thank you. Vaya, acaban de mandar una y dice. Are you asleep early? Mm, OK. Are you asleep early? No se puede por lo que les acabo de comentar, vea. Porque, miren, eso no es posible porque cuando estamos utilizando el verbo to be, ¿se recuerdan que les decía, ¿verdad? que solo podíamos, después del are you o el are they, o el am I, o el is she, podemos agregarle solo edades, nombres, ocupaciones, lugares, nacionalidades y sentimientos. So basically, así que ahorita no podemos agregar otro verbo aún, ¿ok? Más adelante, sí, vamos a practicar este tema en el cual ustedes van a poder agregar otros verbos, pero esas son otras palabritas que llevan ING. Ya van a aprender, ya van a ver. Vamos a practicarlo más adelante, porque ya lo vi que saben mucho, verbos. Eso está perfecto, ¿ok? Pero ahorita solo quiero, vamos paso a paso, recuerden. Y ahorita solo quiero que me le vayan agregando un nombre, así como lo acaba de hacer Carla con Nicole, o una edad, o una ocupación, o una nacionalidad, o un sentimiento, como happy, sad, excited, bad, ok, así. Vamos a ver, next one, en thank you, Carla y Nicole. Um, we are going to go with wait a second just want to copy this nicole can you do a yes rosa esmeralda dime rosa te veo te escucho dime hola hola buenas noches hello ah, me. Perdón. hello good evening good evening uh -huh. No, me, no pude contestar hace un momentito, pero no sé si puedo participar ahorita. Yes, sure, Miss. En un minuto, Miss. Solo vamos a hacer sección de asistencia y después nos va a ayudar a Nicole. le Va a hacer una pregunta a usted, ¿ok? Solo vamos ahorita a hacer asistencia, que ya se me había olvidado. Ya nos pasamos unos minutitos, ¿ok? So, let's start. Please activate your cameras and say present. Por favor, activen sus cámaras y van a decir. Presente, ok, o present en English, right? Let's start. Alta Gracia Ramírez de Chávez. Present, miss. Thank you. Anthony Brachan Márquez Márquez. Ya te vi, Anthony, thank you. ¿No te funciona todavía el micrófono? Ay, no, mister. We need to fix that. Tenemos que arreglar eso, mister, porque quiero que practiques hablando. Brian Alexis Urbina Paniagua. Brian. Quiero ver. Oh. Hello. Ahí te veo, pero no. O sea, veo que tienes aquí el micrófono, pero no dices nada. Brian. Ok. Carlos Rodolfo Flores Zamora. Carlos Olso Ah, ya te vi, ya te vi Thank you Cristian Julio César Castillo Lara Present Thank you Eduardo Eliseo Ruano Salas Present Thank you Germán Gustavo Ramírez Vega Present Thank you Gisela Elizabeth Guillén Vázquez. Present Thank you Gloria Nicole Espinal Guzmán Present. Thank you. Jacqueline Marlene Alfaro Herrera. Present. Thank you. Jacqueline Yvette Sánchez Sánchez. Present. Thank you. Johnny Ismael López Pérez. Present. Thank you. Jorge Alberto Melara Alvarado. Present. Thank you. Jorge Alberto. Ah, no, 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 güey. <laughs> eh, Carla René Nieto Salazar. Present. Thank you. Kenia Guadalupe Moreno Romano. Kenia, ahí te veo, pero no sé qué sucede. OK. Lisette Amilet García Ramos. Present. Thank you. Manuel Alberto Áviles Acosta. Manuel. Miss. Yes. Miss, este, en lugar de, el, de Sí, el... acabo de ver ahí le, aquí el... le comunicaron, ¿verdad? No, ahorita acabo de ver el mensaje, no, no me comunicaron mis, Pero aquí está el mensaje, Lady Zuleima Quintanilla Sánchez Pero Pero El módulo uno Y posteriormente me van a arreglar eso vale. Pero, mister, aquí me parece que Kenia, ah, Kenia, Dios mío, lo siento. Eh, lady, no, lady. Ajá, Lady no contestó ya más y pusieron aquí el número, mister. Porque aquí es que nos dejamos comentarios, entonces aquí está eso. Entonces, no sé si usted puede eh, comentarle a, a ella de que, vea, no contestó y que si se puede unir o, o me manda un mensaje a usted. Yo... Que, yo, que, yo veo eso mañana con ella. Excelente, thank you. Vaya. Nidia Araceli Hernández Andrade. Present. Thank you. Paola Guadalupe Tobar Arbarenga. Present. Thank you. Rosa Emerlinda Sánchez Díaz. Present. Thank you. Rosa Esmeralda López López. Present. Thank you. Samuel Antonio Espinosa Romero. Present. Thank you. Sandra Lorena. Sandra Lorena Sosa de Flores. Sandra. Yo me acuerdo que la vi hace un ratito. Ok, se salió. Soraya Elizabeth Javier Pérez. Present. Thank you. William Alexander Galdame Ríos. Presente, teacher. Thank you. Yanira Gerardín Arana Fuentes. Present. Thank you. Something that I wanted to tell you, algo que quería decirles y antes que se me olvide, el día de ayer que les estuve explicando acerca de la plataforma. Eh, OK, Brian. Eh, quería decirles que algunos de ustedes, yo sé que no habían ingresado el día de, de ayer, lo siento, pero espero ya hayan podido ingresar, hayan podido trabajar los primeros ejercicios. Igual ahora vamos a trabajar el ejercicio número tres y miren, y vuelvo a recalcar, pueden avanzar ustedes a su tiempo, ¿ok? Si usted puede el fin de semana, tiene sábado y domingo libre o no se vea y te dice, pues, <laughs> no dice Rosa Miranda. Este, pero pueden avanzar cuando ustedes cusen, ok. Y no hay ningún problema. O sea, si usted quiere terminar toda la plataforma ya el sábado o el domingo, excelente. Y si usted tiene preguntas, me puede escribir. Sábado y domingo también, ¿ok? Nada más que el sábado y domingo solo contesto de 8 a. 6 de la tarde, ¿ok? Los dos días, sábado y domingo, de 8 a 6 de la tarde. Y si me tarda un poquito, ahí me tienes un poquito de, de paciencia. Pero este, de ahí los días de semana, ustedes me pueden escribir a cualquier hora, ¿ok? Desde las seis, a las cinco de la mañana, no les prometo. Pero, este, así que ahí cualquier duda que tengan ustedes, tampoco, ¿verdad? a las cinco no. Pero a las seis sí ya estoy up, ya estoy ready. Este, pero cualquier duda que tengan, ahí me pueden escribir en WhatsApp y yo con gusto les voy a apoyar, ¿ok? Con la plataforma. Ahora bien, cuando vaya, porque ayer yo me acuerdo que varios me estaban diciendo, Miss, si no llegó a este puntaje, si no, y si, aquí, allá. Miren, dos intentos van a tener para tener 100, ok, o 10. Si el tercer, ya el, al último, segundo intento, y ven que no le sale bien, escríbame y dígame, Miss, el ejercicio me sale malo, yo ya no sé qué escribir, pero me tiene que mandar el ejercicio que usted, a usted le ha salido malo para yo comprobar que sí lo intentó porque recuerden que esto es de intentarlo ¿verdad? por lo menos una vez o dos a la tercera yo le voy a apoyar y yo le voy a mandar la respuesta prácticamente para que así no bajemos en puntaje, porque yo quiero que todos llevemos 100, ok. 100, todos. Así que ya saben, ok. Solo quería comunicarles eso porque el día de ayer se me chipoteó, se me olvidó. Entonces, hasta ahí al final, que me, no me acuerdo quién fue que me dijo, pero si ustedes me pueden preguntar, ahí voy a estar para apoyarles, ok. Cualquier duda acerca de la plataforma, de las clases, okay, ahí me escriben en el grupo o en privado, solo me dicen quiénes son porque todavía no los he agregado a todos. Entonces, pero cuando ya los tengo agregados a todos, pues bueno, no es el problema, pero todavía estoy poco a poco, pero escríbame su nombre y yo, pues verdad, porque ahora me escribió alguien y yo así, ¿quién será ahí? Pero fui a ver el nombre, gracias a Dios ahí lo tenía, pero si no, pues no me doy cuenta quién me escribe. Entonces, please, cuando me envíen un mensaje, sí, díganme, mi, soy, digamos, Janira, o soy Samuel, ok, y, así, y me dicen, mire, tengo problemas con ese ejercicio, o, o cualquier duda, ahí estamos, ok, solo para aclararles. Let's continue, ah, ok, estábamos en la pregunta y íbamos con Nicole, Nicole, tú le ibas a hacer una pregunta a Esmeralda. Ok, um, are you in love? Mm -hmm. <laughs> Mm -hmm. are you in love are you in love <laughs> what <laughs> we want to listen <laughs> yes, yes yes i um i am exactly yes. <laughs> Yes, I am. Excellent. Rosa Esmeralda, can you do a question, please, to Jorge Alberto? Siempre con el are you. Pero. Are you. Mm -hmm. Are you. Eh, 27 ad? years. 27 years old. 27? Years old. Wait, let me let me share with you. Ya te voy a compartir esto. Porque quiero ponerles esto. Wait, wait, wait. Aquí está. Hoy sí. Okay, so sería are you? <coughs> are you uy, 27 years old? Right? Ok. Jorge Alberto, are you 27 years old? Te acaba de preguntar Esmeralda. Uh, disculpe, no le entendí. Are you, you 27, Okay, 27 años? No, sé. no, no, I am not. Excellent. OK. Now you, Jorge, you're going to do a question. Tú le vas a hacer, Jorge, una pregunta a Gisela, please. Are you happy? Are you what? Sorry? Are you happy? Yes. Okay. So, Gisela? Um, yes, I am. Excellent, Gisela. Gisela, can you do a question, please, to Jacqueline Marlene? Gisela. Gisela, ¿estás ahí? Sí, aquí estoy. Ok, le puedes hacer una pregunta ya Jacqueline. Siempre vas a utilizar el are you y solo vas a cambiarle. Recuerda que era este, diciendo una edad, un sentimiento, ok. Que... ahí se borró. Ok. Ajá. Eh, are you? Uh -huh. Um, Marcela. Mm -hmm. Jacqueline Marlene, are you Marcela? No, I am not. Okay, very good. Jacqueline Marlene, can you do a question to Soraya? Okay. Mm -hmm. Soraya, are you a student? Mm -hmm. Very good. Yes, I am. Excellent. Soraya, can you do a question to Samuel, please? Okay. Are you a doctor? Very good. Samuel, are you a doctor? <laughs> Samuel, no te escuchamos, Samuel. No, no, no. Okay, Samuel, can you do a question to Rosa Emerlinda, please? Are you sad? Mm -hmm. Rosa Merlinda, are you sad? I am no. Uh Hu Rosa Merlinda, can you do a question to Paola okay mhm mm um, are you density? Are you what are you density? sensitive I see Sensit ah, te I'm sorry, Missy, que se escucha super lejos. No sé si son mis audífonos, pero he roto. ¿Are you dentist? Very good. Thank you. Okay, Paola, ¿are you dentist? No, I am not. Okay, Paola, ¿can you do a question to Araceli, please? ¿Are you a chef? No, I'm not. Ok. Araceli, ¿can you do a question to Lisette? Are, are you angry? Ah. No, I am not. Okay. Lisa Jamilet, can you do a question to Jacqueline Sanchez, please? Jacqueline, are you married? Are you married? Mm -hmm. Jacqueline Sanchez. No, I am not. Oh, Jacqueline Sanchez. Quiero ver quién me falta. Who is missing? Altagracia. Can you do, Jacqueline Sánchez a question to Miss Gracia Jacqueline. Um, are you sorry Mhm. Mm no, I not. Mhm, okay. Hasta gracias quien you have question to Carlos. Are you back? Mhm. Mm mm -hmm. Are baker? No, I am not. Very good, Carlos. Oh my goodness ¿Qué me falta, Germa, Okay. Uh, Carlos, do a question to Herman Gustavo, please. Are you, are you, you say? American. American. Okay. Gustavo. Yes. Am. Oh. What? Do we have American people? Oh, wow. <laughs> wow, my goodness. We have American. Oh, my God. Don't worry, it's, it's a strange, it's hard to say American, pero esa es en sí la nationality for the gringos, right? And uh, no es como que se les puede decir otra, ¿verdad? porque eso es lo que, pues a ellos así es la nationality Americans, okay? Este, so, yeah, para mí sería como todo, verlo lo de... lo del, del el, continente. El continente, ajá, pero lastimosamente ellos se lo han atribuido. So how can we do it? Cómo lo podemos hacer? Pues? What can I tell you? Nothing. we nada. do nothing? Ok, so questions so far with this topic? I, so far everybody has participate and um, but questions preguntas ahorita. Miren que hasta ahorita vamos. Recuerden que solo vamos agregando los sentimientos, la edad, nombre, lugar nacionalidad profession right miren y así lo hicieron bien bien solo fui con el are you because we are going to practice the other ones later vamos a practicar los demás eh, más adelante okay con el is y con el el mi okay right now we are going to continue vamos a continuar okay and i have a review tengo un pequeño repaso de like for everything okay in With the verb uh, to be in questions, con las preguntas del verbo to be. And here we have a clear example. Okay, Sandra, pero Sandra no se conectó, mi Sandra. And so here we have, I'll oh, see. Sí. Give me one second. Un segundo, chicos. Here we have. One clear example, how to create the question. Aquí tenemos un ejemplo claro cómo creamos, miren, las preguntas con el verbo to be. Y básicamente es que en una afirmativa, al principio pasa el verbo to be. Por ejemplo, you are happy en pregunta sería, are you happy? Y entonces, ¿y aquí cómo sería? La number one, everybody, can you tell me what's the correct question? Number one. Are you my friend? mm -hmm. Very good. What about number two, everybody? Is she sad? She's sad. She's, 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 She's sad. Perfect. Thank you. Number three. Is my cat black? My cat black. Mm, perfect. Y miren si se fijan en rojo está el verbo to be, en celeste el sujeto y el complemento en black en negro here number four is mom in the kitchen is mom in the exactly is mom in the kitchen este mom es británico ahí por eso es con u ok, number five is, that, is uh, uh, in, in the car, car. perfect Number six is... Grandma, is grandma. sleeping? Okay, very good. Esta esta wait, but anyways, está con con otro, pero igual. Mhm. Mm I seven. I may seven. I may seven. I seven. M I seven. Very good. Number A. Are you Are tired? You tired Are you tired? Tired. Yes, very good. Okay, let's see how many points we have. Wow, we have 10. Very good. So that was a little bit of practice for everything with the verb to be in questions, okay? And thank you for doing it, okay? Now, let's go and eh? Continue with the next topic, okay? That we have for today, and I have the numbers, okay? Tengo los números, okay? They are not in the manual, no están en el manual, okay? But I feel that it's very important for you to see the numbers, okay? No lo tengo en el, no lo tienen en el manual, pero siento que es importante que lo estudiamos, okay? So, numbers. Uh so we can use the numbers for many things. Podemos utilizar los números. Como ustedes saben, para muchísimas cosas. Cuando estamos diciendo los números, por ejemplo, de tarjetas, cuando decimos números de teléfono, vamos a decirlo uno por uno, ¿ok? Por ejemplo, digamos que mi número es 79854527. So you say number by number, ¿ok? And then, y con un número de tarjeta, digamos que es like 3, 4, 5, 6. And then 8, 9, 6, 7, 6. And then you say 0, 9, 8, 7. And then you have other 4, 2, 3, 4, 5. So, número por número dices en, en la tarjeta. Ahora bien, cuando decimos fe, I mean, sí, fechas, años, okay, cantidades de precios, por ejemplo, tienen que decirlos, like, Big numbers. Tenemos que decirlo así completo. ¿Ok? No podemos decir, por ejemplo, yo quiero decir, um, like this one, 1991. Sí pueden decirlo dos números, o sea, 1991, pero lo correcto para un año sería 1991. Entonces, eh, y también, por ejemplo, para una fecha, digamos que quiero decir, like, por ejemplo, un precio like twenty dollars, okay. Twenty, I'm sorry. Twenty dollars, okay, or like one hundred dollars, okay. So tenemos que decirlo así, okay, muy importante. And then here I have the numbers, aquí tenemos los numeros, okay. And so who, and to start. Who knows the number from 0 to 10? ¿Quién se sabe los números del 0 al 10? Raise your hand, ahí levantan la manito, please, del 0 al 10. Ahí Rosa Emeralda pensando, me lo sé. Oh my god. Okay, perfect. Thank you everybody. Okay, wow, many of you, muchos de ustedes puedo ver. Uh, okay. Now. Very good. I can see that. Let's start. I want to listen to Eliseo. Eliseo, can you tell me the number from 0 to 10? Eh, perdón, teacher, no lo logré entender. Can you say, lo decir, the numbers from 0 to 10? Del 0 al diez? me los dices. 1, 2, 3. 1, 2, no, 3. Uh, 0. Uh -huh. 0. Mm -hmm. uh, zero one one two three four five six seven eight nine ten. and ten. Excellent. Thank you, mister. Perfect. What about you, Soraya? Can you tell me the number from zero to ten? Please? Zero, zero, zero one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. Perfect. Very good. Yes, Jorge? Do you want to tell me? ¿Me vas a decir los números, Jorge? Yes. OK. 1, 2, 3. Go. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Perfect. Very good. Okay. That's super good. Okay. Eso está super bien, okay. Porque, miren, los esencial, esenciales a conocer. Eh, para, para poder decir las otras cantidad, cantidades siempre va a ser el, del 0 al 10. Ok. Yes, Christian, do you want to say the numbers? ¿Quieres decir los números, Christian? ¿Cristian? Sí, si te escucho, Christian. Tell me. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Perfect. Wow, that was quick. Like flash. Excellent. Ok. So now, here I have. Aquí tenemos, ¿verdad? Este los números. And yes, right. We have one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine eight, ten. Y después tenemos los otros que por acá tenemos también, miren, el once, vea. ¿Quién se lo sabe del 1 del al 20? That wants to tell me. Wow. I can't I have many. Okay.

0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, and 20. 20. Hmm. Almost, almost. Okay, very good. Okay, so basically here, yes, we do have it. Okay. Uh, I'm going to say the correct pronunciation is Acaba de escuchar algunos ahí. Hay ciertas pronunciaciones que les voy a apoyar ahorita porque eh, yo sé que, por ejemplo, el 20, 20 es el inglés americano, pero también tenemos el británico que tal vez han escuchado el 20, que entonces, y eso está correcto, que okay, ustedes lo pueden utilizar, ¿ok? Vaya, por ejemplo, acá tenemos el 11, se dice eleven, ¿ok? No eleven, eleven, ¿ok? Repeat please after me. Eleven. 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 very good and then we have 12, Twelve. Thirteen. 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 13 13 very good 14 14 14 15 15, Fifteen. Fifteen. 16, 16, 17, 16, 16, 16, 16 17 18, 17, 18, 18 19, 19, 19, 19, 19 19 20 20, 20, 20, or 20, 20. Or 20 cualquiera de las dos ustedes pueden utilizar 20, 20, mm -hmm. 20, 20, mm -hmm. now 19 okay uh, For example, there we have, just give me one second because I was doing something that I'm going to need with you. Esto va, permítame un segundo. Eight, nine, ten. okay. But, entonces después, después del 20, por eso es que les digo que es esencial saberse los números del 1 al 9, porque de ahí solo le vas agregando si te das cuenta, mira por acá. So, for example, we have, 20, 21 sería 20 y de ahí le agregamos, vea, el 1. 22, ¿22? 22. 22. 23. 23. 23 22. 12. Y 23. Y 23? 23. Ah, ok, ok. Oh my goodness, ya me, me había fijado my, goodness, oh my goodness. And I was like, what happened over here? Thank you, teacher. Yes. Oh my goodness. Okay. A ver, le voy preguntando a algunos de los que vi que levantaron la mano, por ejemplo, Kenia. Kenia, how are you say 24. 24. Aha. Uh -huh. What about you, Rosa Merlinda? 25. Twenty y 5, ¿cómo se dice? Rosa Merlinda. Samuel 25 5 5 Ajá. no te escuchaba Samuel ¿cómo se dice 27 27 Yes very good What about you ah Alta... oh, no 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 Soraya how do you say 28 28 Mhm mm And how do you say Quiero ver por acá 28 How do you say? Mm, 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 yo me acuerdo que había también ya ratitos vi. Ay, forget, Araceli, 29. 29. Exactly. Y miren, pues, solo le vamos agregando el número, ¿verdad? Uy. De el, del principio, ¿verdad? Y después tenemos el siguiente número que sería. Hay dos pronunciaciones, otra vez. Una es. 30 con R, 30, no pronunciamos la T y la otra sí. 30. Entonces ahí es opcional, ¿ok? Repita para mí, 30. 30. O es 30. 30. 30. 30. Uh -huh. y, y le vamos agregando el 1, 2, 3, ¿verdad? Por ejemplo, 31, ¿cómo decimos 31? Yanira. Yanira. Ok, William, 31. y Exactly. How Ah, uh, no. Quiero ver. Sí, puedo contestar Miss. Ya ah. estoy aquí en mi casa. Ok. Perfecto. Thank you, Sandra. iba. Sandra, treinta y dos. Thirty two. Yes, thank you. Vamos a ver siguiente altair gracia, 33. altagracia gracia. Eh, yes, thank you. Uh, brian alexis, 34. Oh. i'm sorry. Thirty-four. Is that it? You hear it cut off. Thirty-four. Okay. Let's see next one. Carlos, thirty-five in English. Carlos, 35 mm -hmm. Thank you. Christian, thirty-six. Uh, 36. 30, mm -hmm. Exactly. Thank you, Mr. Y así vea, le vamos agregando. Le vamos con el siguiente, el next one, el siguiente es eh, tenemos igual dos, dos pronunciaciones: 40 y 40. ¿Ok? Repeat, please: 40. 40. 40. 40. 40. 40, 40, 40, 40, 40. Very good. Let's see. Vamos a ver por aquí. Herman, how do you say 41? Yes, obscure. Uh, uh, 41. Ajá, 41. 42 Eliseo. Uh, 42? Yes, thank you. Jacqueline Marlene 43. 43. Mm -hmm. Jacqueline Sánchez, 45. 45. Mm -hmm. Thank you. What about you, Gisela? 48. 48. Yes. Wait, wait, sorry. 48. Perfect. But, y de ahí va el siguiente, que sería... 50. y sí solo hay una pronunciación que es 50. Ok. 50. 50. Mm -hmm. 50. Mm -hmm. And that's the only Esa sería la única pronunciación que tenemos. Eh, let's see. Ayúdame por favor. Herman, how do you say 55? 55.

excelente Very good. Ok, vamos con Carla. How do you say 58, Carla? 58. Excelente, Perfect. Right. And then we have igual con el 60. Solo tiene una pronunciación que es 60. Right? Solo 60. And then, y vamos a ver, Kenia. How do you say 63? 63. Excelente. What about we? What about vamos a ver Lisette Chamilet sesenta y siete. Mm -hmm. Vamos a ver Araceli sesenta y ocho. Perfect. Vamos a ver Paola. Mm -hmm. 61. No lo dije, se me olvidó. 61. Ajá. Vaya. Excellent. Wow. Very good so far, everybody. Después tenemos 70 or 70. Ok. We have both of them. Tenemos los dos, ok. Pronunciaciones aquí sí. And so. For example. Um, Rosa Emerlinda How do we say 72 ¿Rosa Emerlinda? Yes Excellent What about Samuel 75 75 Excellent Sandra, 78. 78. Excelente. Thank you, thank you. Bye. Y de ahí me voy a saltear, ¿ver? porque después lo vamos a practicar, ya van a ver. Los vamos a escribir para practicarlos. No todo, pero le puedo dictar unas, unas cantidades. Después tenemos 80, que se dice 80 Or 80, cualquiera de las dos. Ok, 80. 80? Or 80? 80. Or 80. 80. Or 80. Mm-hmm, cualquiera de los dos. Ahora, how do you say Soraya, ochenta y tres? Eighty-three. 85. Eighty-three, ochenta y cinco. Eighty-five. Excellent, miss, thank you. Let's see, William, ochenta y nueve. 89. Uh-huh. Y 81. 81. Exactly. Very good. Nick. Yes? <laughs> Sorry. Thank you. Oh, no. That's okay. Ahora tenemos el siguiente que es 90, okay? 90 uh or 90. Ok, con es que prácticamente el americano es más que todo la R y el británico es la T. ¿verdad? Me imagino que ustedes han escuchado a algunas personas hablar y así es, ¿verdad? Que, que, que los británicos pronuncian más la T y los americanos la R. Entonces, por ejemplo, en este caso, con 90 también, ahí con estos que estaban por acá, es 90 o 90. Ok. Okay, so let's go. How do you say "noventa y tres"? uh-huh. Everybody, tell me. How do you say "noventa y tres"? Ninety-three. Ninety-three. Yes. How do you say "noventa y cinco"? Ninety-five. 95. 95. 95. 95. 99. 99. Ninety-nine. Ninety-nine. Exactly. Very good. Y por último tenemos, por el momento, 100, que sería one hundred, ¿ok? One hundred. Y aquí básicamente, vaya, si queremos decir, vale, voy a poner de ejemplo 102, ¿ok? Entonces primero decimos, como son tres numeritos, tres cifras, podemos decir, entonces sería one hundred y después decimos two, porque es 102. 102, ¿verdad? Y miren si se dan cuenta. Primero va, mencionamos el 100, que sería este, ¿vea? Y después nuestro último numerito. 2. ¿Ok? Then we have, Después tenemos, por ejemplo, si quiero decir 120. Entonces, primero, 100 se dice? 100. Ajá. 100. 100. 100 y después 100, 20, 20, ¿cómo se dice? 20. 120. 120. Bien. Y si queremos decir 145, por ejemplo, ¿cómo se dice 100? 145. <coughs> 45. 45. 45. 45. 45. Excelente. ¿Y por qué es así esto? Porque primero ¿vea? decimos el 100 en este caso y después las últimas dos cifras aquí va al final. Vea. Ahora, digamos que quiero decir 199. How will be 199? Primero 100. Wow. 100. 199. 99. exactly. Wow, you're awesome you guys. Vamos a ver y ahora 200, vea ahí solo vamos cambiando el inicio. Por ejemplo, acá como es 200, ¿cómo se dice dos? 200. Uh, Two, y entonces 200. de ahí 100, el 100. 100 sería 100. Bea. Entonces yo quiero decir 220. 220 20. Y si quiero decir 235. 233. 30, 5, 5, 35 exactly. muy bien. Y así vea: 500, ¿cómo sería? 500, 500, 500. Y cómo sería? Miren, importante, bien, thank you, Eliseo. Solo nos faltó la D en 100, pero el resto está perfecto. Ok, miren en este, recuerden que es 100 y en That's it, okay? Y creo que solo es eso. Ok, right now, ahorita vamos a practicar un poco de you're going to listen to the numbers and write them in your notebook. Ahorita yo les voy a hacer un del, dictado de números, ok. Ustedes van a ir escribiendo el número y a la par cómo se escribe en letra. Right? Okay? Are you ready? Ready. Okay, that's good, that's good. Un segundo. Ok. First number, first number, it's going to be number 35. 35. El segundo número va a ser, después me lo van a mandar en WhatsApp, ok. Ahorita solo vamos a escribir, recuerden, escriben el número y a la par, escriban cómo se escribe, ok. 35, Vamos a intentar. El siguiente número, y eh, would be, el siguiente sería number hmm, 57. 57. siguiente número number three el número el siguiente número el tercer número sería número seventy eight seventy eight okay Vaya, el cuarto número. Ahora le voy a decir uno de tres cifras, okay. ok. De cien. El cuarto número sería one hundred ten. One hundred ten. Y el último número sería también de tres numeritos y sería 164. 164. Ahora lo que quiero que hagan es que van a tomarle una foto a eso que acaban de hacer la práctica de escritura con los números y lo van a mandar en... WhatsApp para poder chequear las escrituras. Y vamos a ver cómo lo hicieron. ok? because I know you can do it, okay? Porque sé que ustedes pueden. Please? Yes. Good night. Hello. Eh, Puede repetir así rapidito los números que pienso que estaba fernando para mandar? Oh, no problem. Ok, Vaya, el primero era 35

Sixty four, okay. Sixty four, uh huh. Okay. But no problem, miss. Thank you. Okay, ahorita les voy a chequear. Very good. Thank you. Thank you, William. Excellent. Very good. Thank you, Lisbeth sixty four. Very good, Nicole. Very good, Brian. Mm -hmm. Excellent. We Se muere. Eliseo, thank you, very good. Paola, solo nos faltó ahí, Paola, la, la T, ¿verdad? En el 78, final. But very good, pero bien hecho, thank you. Igual, uh, Christian, thank you, very good. Y ahí alguien, no sé quién es el número de ahí. Soraya, very good, Soraya, solo al final le pusiste fort y le pusiste la T, no, no tiene E, este. T, ok, then we have Carla, creo que es Carla, very good, Carla, Altagracia, very good too, Sí very good, Mm hmm Sixteen. Mm, mm Sixty, right, miss? A 60. Sixty-four, miss. Al final, miss. yvette. One hundred sixty-four. Sí. Si. Bien. Thank you. 5, uh, pero me puso Sandra era 565 y era 64. Ay, no sé qué he es hecho. Okay, igual sí, es eh, 100. Sí, pero era, era 60. Sí, pero era... 64, miss. Esos eran los números. ¿Miss Kenya no está en el grupo de WhatsApp? ¿What? Mándame tu número y te voy a agregar. Yes, Kenya, very good. Ya lo revisé, está súper bien. excelente. thank you. Yeah, and the numbers were these. Estos eran los números, ¿okay? 35, okay. 57, 78, 110, 64, ¿okay? Y de ahí, ya solo como última práctica, ¿okay? Les voy a mostrar unos números, ok, aquí tengo mis, mis uno cards, ok, y ustedes me van a ir diciendo que el número es ese, ok, el que les voy a mostrar. Esta carta, esta carta de bloqueo es mi cero, ok, porque no tengo otro. Entonces, uh, quiero ver. So, ahorita les voy a silenciar y uno por uno, cuando les vaya preguntando, por favor, activen su micrófono. Solo para finalizar con los números, ok? So, let's go. Eh, Samuel. Hello. How do you say this number? Ten. Ah, excelente. Thank you. Rosa Esmeralda. How do you say this number? Rosa Esmeralda, ¿estás ahí? Oh no, Altagracia, how do you say this number? Altagracia, no, Rosa Merlinda. Ah, ok, thank you, thank you. Soraya, how do you say this number? Ay, espérame, me borré. Ahí está. 45. <coughs> Soraya? 45, teacher. Thank you, Eliseo. Excelente. Gisela. ¿Cómo se dice este número, Gisela? Soraya, ¿ya estás ahí, Soraya? Sí. Yes. 67. 67. Muy Soraya, entonces este Soraya, 98. Eh, uh, no Yes, perfect. Paola. ¿Cómo dices ese número? 96. 196. Yes, very good, Araceli. How do you say this number? Await. Oh, wait, wait, wait. Así, 74. 74. Excellent. Very good. We're 52. Yes, excellent. Jacqueline, Marlene. Marlene, sorry, Marlene. No problem. Here. Yeah. How do you say this number? Uy, no me miro, no me había fijado. Ajá. <laughs> uh <-huh. laughs> 31. Yes, perfect. Let's go, Carla René. Carla René, te voy a poner uno de a tres because I feel that you can do it. Okay? One hundred fifty, Ah, <laughs> sorry, sorry. So yes, yeah, very good, Christian Castillo. También, Christian Castillo. I hey. feel that. I I know you can do it. So yeah, why not? One hundred three. Yes, excellent, Brian. Brian, are you there, Brian? Sí, Brian. Brian Alexis. 98. Yes, thank you, Gloria. Nicole. Nicole, te vamos a poner una 3 también, please. Ok. Ay, pues. 126. Excelente. Germán. Man Gustavo. Eh, teacher, no se me miran los números. Es hey, que tengo que verme yo para que esté. Ahí está. Uh, 137, mister. 137. 137. Eh, Excelente, very good Eliseo. 195. <coughs> Eliseo. 195? Wait. Yes. Perfect. Excellent. Yeah. Very good. Carlos. Okay, Carlos. This is your number. 204. Yes, perfect. Jacqueline Sánchez. También de tres, Jacqueline Sánchez. Jacqueline Sánchez. Okay, Kenia Moreno. 250 50 no, ah, 50, yeah. 50 yeah. Very good. Johnny. Are you ready, Johnny? Ready. Okay. También the, I'm gonna put you one with four with three numbers, sorry. Aquí está. Aquí está. No lo veo. 249. doscientos cuarenta y nueve Johnny okay two yes very good William trescientos ochenta y nueve hundred eighty nine tres trescientos ochenta y nueve sure cómo dices tres, tres. Uh, sorry, <laughs> 300. Uh, I know what the... 300. 300, uh huh 89. uh -huh. now yes. Sorry. Sandra No problem. Sandra, how do you say 79? 79. Excellent. And Jorge Alberto, how do we say 100 to finish? Para finalizar. Jorge Alberto, 100. Ah, oh, sería 100. Very good, everybody. That was perfect. Eso era con los números, ok. Y como les decía, voy a hacer un poco de práctica. Bueno, eh, I, I, well, um, I hope to have, you have. Learn the numbers, okay? Because now we are going to continue with the next topic. Ahora sí, espero que creo que hemos practicado bien. Igual el día lunes vamos a tratar de hacer una pequeña práctica, ok? Y now we are going with the next topic that is the alphabet. Okay? ahora vamos con el alfabeto o el abecedario. The alphabet, um, as you know in English, como ustedes saben en inglés, cada una de las letras tiene un sonido diferente. And Um, I have it here. But first of all, pero primero, I want to know. Raise your hand, who knows the alphabet? Revante la mano, quién se sabe el, el abecedario. Okay, wow. I have many too. Tengo muchos acá. Ok, Araceli, Jacqueline, Kenya, Gisela. Wow, many. Okay, I want to see, quiero escuchar primero a. Ay, ya me pido quién fue el primero. Ay, oh my goodness, ya lo perdí. Araceli, creo que fue. Sí, Araceli. Hello teacher. Hello, hello Araceli. Tell me, tell me Araceli, the alphabet. A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X White Z, eh, sí, excellent. Thank you. Perfect, Miss, Thank you. Let's go now with Soraya. Soraya, we that. También tú te sabes el alphabet. Tell me one, two, three, Soraya. Soraya, hello. Oh no. William, William, también vi que tú te lo sabes. Ay, teacher. Ay, lo he todo al mismo tiempo. Vamos a ver, Soraya. Vamos a esperar a Soraya, porque ella le había leído también. Ok, yo sé que también. Ok, 1 2 3 go. A, B, C, D, E, F, G, H, A, G, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, P, W, X, YC perfect, very good, Reese. Thank you. Let's go with William. Tell me, William. Okay, teacher A, B, C, D, E, S, G, H, H, A, J, K, L, M, M, U, P, Q, R, E, S, T, U, B, W, H, U, C. Mm. Okay, very good. Thank you everybody. Okay. Now, right now I'm going to show you, okay? Le voy a mostrar ahorita la pronunciación correcta, okay, of the uh the alphabet, okay? And you can write it down, y la pueden escribir. So here we have it, okay? And I'm going to tell you lo vamos a ir pronunciando, okay? Para que lo aprendamos de la manera correcta. Miren, a veces, yo hasta a mí me pasaba cuando yo lo estaba adquiriendo el idioma, que a mí se me olvidaban ciertas eh, letras. O pronunciaba mal algunas letras. Ok, así es que eh, vamos a. Ay, por cierto, algo que aclarar. Esta estas letras que tienen este asterisco es porque suenan un poco más en nuestra garganta. Entonces, por eso tienen sí, sí, ese asterisco. Tienen yeah. ese serio, yeah. okay por eso. No, es que... pero yo le, le pongo. Oh, okay. Okay. Entonces, eh, vamos. A... <laughs> Mister, sir. Ok, so please everybody repeat after me. Así que, por favor, vamos a tratar de, de repetirlo. Si gustan para que no escuchemos todos, ok, vamos a tenerlo en silencio y des, lo decimos después le voy a preguntar para si es verdad que lo estuvieron repitiendo ¿ok? vamos a ver la primera es a ¿ok? a repeats a then we have b a. ajá b b c b ajá después tenemos c c d, d. E, E f f g g h h i i j j k k l l, l m m n n o o p p q Q, R, 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 S, S, T, T, U, U, B, B, W, W, X, X, Y, Y, Z, Z. excelente, este miren si se, si se dan cuenta por ahí esa última es z. ok como que si fuera una vistita and um, so now <coughs> ahora, no sé si tienen alguna duda con alguna letra porque ahorita ya vamos a hacer una práctica, ok so questions or no questions no teacher no question ok, questions. okay. Ok, right now I'm gonna share with you. Les voy a compartir okay, ahorita un una abecedario. Ya ese A no tiene la pronunciación, ok? Y ustedes, yo voy a ir eh, mencionando. Bueno, primero es este, espérenme. No, eso no, después lo vamos a hacer. Primero, lo que primero que vamos a hacer es que yo le voy a dejar anotar. Déjenme un momento. Creo que ahorita, miren, chequen si pueden todos escribir en la pantalla. Chequen si ustedes pueden mani manipularla. Ajá, ya veo a, e, a Eliseo, a Jacqueline, a solo a YouTube, Kenia, ajá. Vean todos si pueden porque van a, van a escribir ahí en la pantalla. Wow. Ok, este. Eh... Ok, vaya, creo que sí. ¿Qué es lo que van a hacer? Yo ahorita les... No, pero tampoco. Les voy a decir ustedes. Eliseo de Jerry. Yeah. O sea, ahorita yo les voy a decir una letra y ustedes van a ir haciendo un círculo, ¿ok? Alrededor de esa letra. En el teléfono, ah, por cierto, el lapicito para escribir aparece en la sección izquierda de nuestra pantalla en la computadora y en el teléfono creo que es a la derecha. ¿Quién me confirma si es a la derecha que aparece el lapicito? ¿Ah? arriba, arriba, ok, sí, porque izquierda, sinceramente. Izquierda, izquierda. ¿En, izquierda, en la ¿Abajo? ¿En ¿En izquierda, abajo. En el teléfono. ¿En el teléfono? En el teléfono, parte sí. baja. ¿Parte baja a qué? Izquierda. Izquierda, vaya. ¿Y en la en la laptop o en la computadora que tienen ¿Qué tienen? Igual Ay, en la izquierda. En la izquierda, vea. Ajá, ok, casi igual. Vaya, ahorita yo le puedo decir una letra y ustedes me van a hacer un círculo en la letra. Dios mío. You are little rebels right now. Vaya, ahorita, first letter, la primera letra. First letter, it's letter A. Vamos a ver. Bien. Sí, es la letra <laughs> E. Siguiente, siguiente letra. Next letter, it's letter Y. Y. Very good. Perfect, perfect. Y. Next letter. Sí, bien. Wow. La siguiente. Letter M. mira la poor letter M. Okay, very good. Next one. Wait, wait a second. Let's see it. Next letter. It's letter S. S. Thank you, no sé quién la escribió por ahí. Ay, no, están no desordenados. Ok, yes, very good. Es. Era la S. Ok. Next letter. Circle the letter Z. Z. Sí, sí. Bien, vamos a la siguiente. ¿Qué? No, no he dicho otra. Siguiente. It's later, W, everybody, W. Perfect. Pero no todas la marcan, oh my goodness. Okay. stop only one time okay next letter la siguiente letra next letter and the last one it's letter j j okay and the last one y la última Letter, ah no ya la había dicho que la última, okay, thank you, ahora sí, okay, ahora sí vamos a continuar y miren con esta siguiente actividad igual con el eh, el alphabet, okay, in this one you have to tell me which one is the missing letter. Me van a decir, van a ver el abecedario así como está acá y me van a decir cuál es la letra que Mist is missed over there. It's it's the falta, okay? Let's go with the first one. okay? What letter is missing? ¿Qué letra falta? M. M Yay! Very good. What about this one? B. B. <coughs> Yay! Very good. This one? M M. M, mm -hmm. and, M. And This one? Sí. 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 Mm -hmm. And this one? U. S. Yes. S. No. S no. U. 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 L. U. Like you. Like you phantom. Okay. Bye. Ahora, wait a second, ok, so now what do we have, y ahora que tenemos por acá, in your manual, ok, in page 15, en la página 15, tienen el, ay, pero esto ya lo hicimos, pero acá, este, ¿quién es? Yo, yo vi que varios ya, ahorita que estábamos haciendo la práctica al principio, vi que varios habían impreso ya su manual, ¿verdad? Entonces, ¿qué van a hacer? I don't know, teacher. No, ¿Quién levanten la manito ahí, la que tienen ahí virtual, levanten. Ah, excelente, Samuel. Thank you. Very good. Porque ahorita, entonces, para los que no tengan el manual impreso, no hay problema, la van a escribir en su cuaderno. Pero los que tengan el manual, lo que van a hacer es que yo voy a mencionar, y he says aquí, Listen to the teacher, van a mencionar, al, van a mencionar el, el, yo voy a mencionarles una letra y ustedes van a hacer un círculo alrededor de la letra que tienen en el manual. Y los que no la van a escribir, vea ya sea la Z o whatever. Okay. Questions. Ready? Okay, teacher. Ready. ready? Okay. 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 First letter. First letter it would be letter. para del primer grupo, ve aquí, vea voy yo. First letter, it would be letter D. D as in one circle, right? Number two letter P okay. Next letter it's letter K. Okay, next letter. Its letter s <coughs> Next letter its letter b b Next letter its letter x x next letter it's letter t t next letter it's letter l l next letter it's letter e E, okay. Next letter, it's letter U. U. Next letter, it's letter I. I. <laughs> And the last letter, it's letter G, G. Okay, so those are some letters, right? The practice. Algo que quería preguntarles, what is the correct pronunciation for this letter? ¿Cuál es la correcta pronunciación para estas letras? ¿Cómo se dice esa? A. A, very good. ¿Y what about this one? I, I. 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 ajá. ¿Y esta? Ay, permítame, permítame. No se sé, mira la otra. Esta. I, I, ajá. Esa es I, la otra I. es A. ¿Y esta? No, 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 no. Sí, sí. Uh -huh. Y esta. S, 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 uh -huh. S, y esta. Wey, 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 wey. Y esta. D, 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 sí, sí. Sí. Ajá. ¿Y esta? L. L uh -huh. Bien, bien, L. bien. L, L. Y okay. Bien, bien, bien. Okay. Now that's the alphabet, right? Eso sería el alpha, ¿okay? Now, wait a second. I don't remember what is the next practice that I have. Oh, okay. we do have a practice. Tenemos una práctica. Vamos con un poco de deletreo, miren. Y las preguntas para el deletreo es la siguiente. Pero antes vamos a hacer sección de asistencia. Pero primero, antes, bueno, les voy a explicar la actividad para que después ya nos quedemos haciendo la práctica entre todos, ¿ok? Y miren, la pregunta que se hace para preguntar deletreo es casi siempre es esta: Miren, how do you spell? Porque recuerden que. Para practicar el alfabeto, lo único que podemos hacer es deletrear. Vea, vamos a deletrear ahorita. Entonces, dice acá, How do you spell? Y dices una palabra. Ahorita yo les voy a pedir que mientras yo estoy pasando asistencia, busquen una palabra en el manual o de las clases pasadas que ustedes han copiado las dos clases anteriores. Una palabrita, ok, porque va a... Deletrearla a sus compañeros, ok? Y sus compañeros la van a ir a es escribiendo letra por letra, ok? And so, ok, so look for it. Vamos a buscar una palabrita, ok? Y, o pueden, también puede ser un nombre también, ok? Pero que no sea su nombre, porque ahí lo van a ver después sus compañeros, porque a todos les aparece, ¿verdad? Entonces, pero les digo que sea eh, una palabra de las clases anteriores. Cualquier palabra, sí, de las clases anteriores, de las dos clases anteriores, o una palabra que, que no sea tan difícil, please. Vaya, mientras hacen eso, por favor, activate your cameras, por favor, activen sus cámaras. And, please say present, y por favor, digan presente. Ok, let's go. Altagracia Ramírez de Chávez. Present. Thank you. Anthony Brian Márquez Márquez. Anthony, ya te vi. Thank you. Brian Alexis Urbina Paniagua. <laughs> Brian. Present. Thank you. Carlos, Rodolfo. Carlos Rodolfo Flores Zamora. Present. Thank you. Cristian Cristian Rodolfo Flores Zamora. Carlos. Oh, wait wait wait. Chris. Wait wait wait. Cristian Castillo. Christian sí, Castillo, eh. Sorry que miren My sight is very bad so far. My oh my goodness is failing. Pa ya dije Carlos Rodolfo Flores Zamora y después pa Cristian Julio. Ya no veo. Cristian Julio César Castillo Lara. Present. Thank you. Sorry, miss. <laughs> es que le juro. My site's not good. I don't good. My, my site. Uh, Eduard Eliseo Ruano Salas. Present. Thank you. Herman Gustavo Ramirez Vega. Present. Thank you. Isela Elizabeth Guillén Vázquez. Gracias. Present. Thank you. Gloria Nicole Espinal Guzmán. Present. Thank you. Jacqueline. Uh, Jacqueline Marlene Alfaro Herrera. Present. Thank you. Jacqueline y Pet Sánchez Sánchez. Present. Thank you. Johnny Ismael López Pérez. Present. Thank you. Jorge Alberto Melara Alvarado. Jorge. Present. Thank you. Carla, René. Present. Creo que my internet failing, but I don't know. No sé si es mi internet o me escuchan bien. Oh yes, teacher. Me escuchan bien. Yes. yes. Okay, yes. es que los estoy viendo así como like. Se están como frisando algunos, entonces seré yo digo yo prefiero, pregunto, el dancing. dancing Ah, estático, okay. que Kenia Guadalupe Moreno Romano. Kenia. Present. Thank you. Lisbeth Chamilet García Ramos. Liset present. Ok, Liset. <laughs> I'm sorry, miss. My <laughs> me, que no queda no se me nota pero I'm very old, me. I'm super old, sorry Nidia Araceli Hernández Andrade Present Thank you Paola Guadalupe Tobar Albarenga Present Thank you Rosa Hermelinda Sánchez Díaz Present Thank you Rosa Esmeralda López Present. López <laughs> Present Thank you Samuel Antonio Espinosa Romero. Gracias. Thank you. Sandra Lorena Sosa de Flores. Sandra Lorena. Hello, miss. Quiero ver Sandra. Sandra. Okay. Soraya Elizabeth Javier Pérez. Present. Thank you. William Alexander galtames Ríos. Present teacher. Thank you. Janira Gerardín Arana Fuentes. Presente. Very good. Thank you everybody for doing the attendance section okay, with me. Okay, el día de ahora, este, vamos a continuar con los 10 minutos de, de sesión, verdad? Siempre después de clase. Entonces, el día de ahora le toca a Anthony Bryan, pero Anthony Bryan tiene un poquito de dificultad con el audio, mister, entonces, oh my goodness, no sé cómo vamos a hacer ahí, este, so, ¿cómo? No, no sé, entiendo, entiendo, no puedo leer los labios. Vaya, entonces, Bryan Alexis le tocaría, no sé si Bryan Alexis te quieres quedar el día de ahora o quieres ceder tu puesto a alguien más. O no tienes ninguna duda. Esos 10 minutos es para eso, para aclarar dudas, ok, prácticamente. Si no tiene dudas, vea, pues no hay. Si no quiere, pues no se tiene que quedar. ¿Brian? Sí, sí, me, me gustaría quedarme. Excelente. Ok. Entonces a las 10 empezamos con tu sesión, ok. Thank you. Bye. Sí, cualquier palabra. Miren, esto esto de la del deletreo básicamente se hace así, miren. Entonces, por ejemplo, yo les digo, yo empiezo y les digo, ah, la first word, first letter, la primera palabra, B, y empezamos. Yo les digo, ay, Dios, se me, se me, ahí está, B, y después, oh, oh, K, okay. ok, entonces es book, ¿ok?, entonces, así ah, como ustedes acaban de elegir una palabrita de los días anteriores, solo una, ¿ok? Recuerden, van a ir deletreando, ¿ok? Are you ready? Yes. Yes, yes or no, no. Yes. Yes, yes. okay. Yes. Vamos a empezar. Okay, great. Yes. Vamos a empezar with Altagracia, ¿ok? Altagracia, Let's go. One, two, three, go. Empieza letra por letra, recuerda. Uh, S. Ajá. Uh -huh. A. -I uh -huh. M. I'm uh -huh. um, sorry. S. G. Ajá. Uh -huh. E. Ajá. Uh -huh. R. Excellent. Can you repeat please one more time, Miss Alta S. I. M. G. I. R. ¿Are you sure the number two is I? E? ¿Estás segura que la número dos es e? I? I. Ah, okay. I. ¿Cuál es la palabra, everybody? ¿Cuál es la palabra? la tiene singer no pero quiero escuchar a los demás que tiene singer yes it's singer okay esa es la palabra que nos acaba de letrear miss alta gracia okay thank you miss very very good okay Vamos con Alex Word. Vamos con la siguiente palabra. Please, Carlos Flores. Mr. Carlos Flores. Vamos. You can do it, mister. We are... Wait, wait, are... Wait, wait. Wait, wait. Wait, wait, wait. Too fast. <risa> 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 Rangy, <risa> tranqui, mr. Yeah. Mister. Oh, my goodness. Recuerden que tenemos que hacer one by one. Uno por uno. Oh, okay, okay. <laughs> <laughs> One two three go, Vamos, bama mister. Uh -huh. D R I B E R. One more time. Uh -huh. Ah, okay. What's the word, everybody? ¿Cuál es la palabra a todos? Quiero que me digan. No, no quiero que me diga, Mr. Carlos. Tell me, tell me. What's the word? ¿Qué tienen? Repeat, please. <laughs> es que sí, Mr. Carlos, se le escucha cortado el inicio. Pero yo medio le capté la idea. Ya sé qué es. Pero los demás quiero que lo digan. Carlos. Carlos. Hello. No. Mr. Carlos, you disappear, Mr. Carlos. No lo escucho. Mr. tiene apagado el micrófono. Ok. The uh -huh. R I B E R. Uh -huh. River. ¡Excelente! Yeah. ¡Excelente! Excellent. <laughs> ¡Driver! ¡Ah, driver! ah <laughs> driver Driver, very good, thank you. Driver. ver. A... No hay problema, no hay problema, no hay problema. Vamos con a... Janira, Janira, let's go. Ella sería la B, mm -hmm. J, A. One more time, please, Miss. B -J -A. How do you say J in English? Bye. Janira, how do you say J in en English? No. Janita, how do no, you no. say Why, why, cuál era la palabra, everybody. Bye. bye. Adiós. Bye, bye. Ajá, bye. En In inglés, excelente. No sé si quieren que vuelva a poner el abecedario para que le, o se los mando con una captura en WhatsApp, verdad, para que tengan la correct pronunciación, Un segundo, se los voy a mandar. Por si quieren chequear, no es nada malo que queramos chequear, ok? Doblemente algo, ok? No tiene nada de malo. Solo es corroborando, ok? Siempre va a ser corroborando. Entonces, ahorita se los voy a enviar aquí en WhatsApp. Un segundo. Ok, so... ahí tiene, Mire, de pronunciation. Vaya. Bien, thank you, miss. Vamos ahora con. Help me, William. One, two, three. Miren, háganlo despacio. My goodness, you are too fast. Hasta yo hasta yo me quedo. What? Ok, Por favor, vean. Please, please. One, two, three, go. Ok. C, A, R. Repite. C, A, R. What's the word, everybody? Uh, call. Hey. Uh, car. Car. <laughs> oh, yes! <laughs> oh, no. It's amazing. Yes, very good. Car. Perfect. <laughs> Thank you, Johnny. I'm William. What's the <laughs> No problem, teacher. No problem. He's <laughs> part of the show. <laughs> no, I don't know. Okay, let's the next le one. Can... <laughs> ¿Qué let's ¿qué go le with next one. Mister Charlie, it's a full asleep. Let's go with next one, Christian. Christian, you're next. It chat with Charlie. Okay, You uh, Repeat, Bas. please. You. B. B. Uh -huh. uh -huh. Very good job. Bass. Muy What? ¿Ustedes quieren nivel avanzado ya, verdad? Oh, no, no, todavía no, todavía <laughs> no. No, miren, ahorita sí está súper bien como lo están haciendo, no se preocupen, ¿ok? No, oh, son bromas, son bromas. <laughs> porque miren, <laughs> si vamos corriendo, vamos a tropezar, ¿no? Please, no, 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 Tenemos que ir poco a poco y miren despacio porque ustedes me van a decir como que, Pas, like, Y hasta yo me quedo, ¿qué? Oh, ok. Bien. Thank you, Christian. Let's go with next one. Let's go with Eliseo. Eliseo, let's go, Eliseo. Eliseo, no sé si puedes hablar ahorita. Hi, teacher. Ay, uh -huh. estaba hablando con el micrófono, apagado, lo siento. Ah, okay, no problema, mister. sería G O O T N -E I, perdón, eh, G T. What? What? What, what? what? no, pero, man, night, pero Ya no, ya no, ya no, ya Ya no. Ya no. Ya, no quiero, ¿Ya <laughs> No, Eliseo, no, era broma lo que yo estaba diciendo. No, vaya, espérenme, vaya, lo van a hacer, recuerden. Miren, cuando vamos haciendo deleteo, lo están haciendo súper bien, no se preocupen, pero hagámoslo al libro Pet Slow, porque hasta yo que me quedé, ¿qué? Vamos a ir otra vez, otra vez Eliseo, please. I no you can do it, ok? yo can do it, Eliseo. Vamos, una vez más. Otra palabra, Eliseo, no te preocupes. Eh, sería S, uh -huh. H, uh -huh. O, uh -huh. A, e S. Hmm. One more time, can you repeat it, please, Eliseo? Yes. Una vez más, por favor, Chew. Elisa. Shoot. Ajá, esa, ya lo dijo William. Pero, sure, pero yo no tengo eso. I don't have that. No. I have oh, this. Mio. Pensé que era una, pensé no. que era una palabra lea sobre el teacher, lo siento. Shoah. Sure. Pe sure. Pero. Ah. No, no, pero ¿por, sure. ¿por qué sure. tiene Shoah. Sí, no, porque es. A sopa, para él. Ajá, yo escuché. Ey, no escuché. y e. ah, sí me tuvo que haber fallado entonces ahí el, el internet, porque si sí, tengo aquí le tomé foto al al, 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 al uh, abecedario y aquí uh, dice uh, y", entonces okay. no sé, creo que lo pronuncié mal quizás, no, ya, yeah, maybe but thank you mister, thank you very good Eliseo no worries, no worries, okay no te preocupes pero yo dije ah y yo dije A o E. entonces yo dije, ah, pues quizás dijo ah entonces puse A, ah. but don't worry Eliseo sí. thank you, ajá, es I uh -huh. sí. vamos siguiente Now we are going with Soraya. Soraya, are you ready Soraya? Yes. Okay, let's go Soraya. Oh. -E. Uh-huh. Ah, thank you Soraya. What's the worry, buddy? Home. Oh, my god. uh Oh -huh. no. 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 <laughs> bad. No. O, O, -N, N. Ajá, ¿cuál es la palabra? One. Yay, very good. <laughs> Yay, yes, it's, it's one, el número, ¿verdad? One, very good. Perfect, perfect. Okay, thank you everybody. Yo sé que varios no pudieron practicar, pero el día lunes vamos a, a continuar al principio de la clase. So please try to be here at eight. Por favor, eh, tratemos de estar aquí a las ocho en punto el día lunes. Y también les pido de favor que repasemos, okay, este fin de semana el alphabet, okay. Now. Right now, ahí se los envía ahí en WhatsApp, ¿verdad? Para que lo puedan ver con su correcta pronunciación, ¿ok? Y el día de ahora vamos a realizar homework number three. Vamos con la tarea número tres. So, here we have the first one, pero ustedes me van a ayudar. Vamos a ver. Sandra, Sandra, ¿estás por ahí, Sandra? Yes, yes, Ayúdame yes. a leer esa pregunta, por favor, y la, re la respuesta. What letter comes before Q? Mm -hmm. Q, Q, uh -huh. yes. okay. Q. Uh -huh. R. S. P. P. P, okay. P. Thank you, Miss. Let's go next one. Vamos P. a ver si saben esta. Eh, Samuel, me ayudas a leer esta pregunta, please? Oh, mani, leer. Are uh, there in the English alphabet? Mm -hmm. 26. 26 26. Okay, next one. Help me, please, to read, Nicole. Um, which are the vowels? A E I O U. Excellent. Thank you. Let's go next one. Number four. Help me through with this one, please. Vamos a ver Jacqueline Marlene. Ok. Which letter is next A, B, C. ¿Qué va después de A, B, C? D. 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 Mm -hmm. Next one, can you help me please with this one, Mr. Johnny? <coughs> Mr. Johnny? Jake. Can you read the question? Podrías leer la pregunta, please? Which letter is, is between I and K? Mm hmm. Jay. Jay. J, okay. Let's click in enviar. Vamos a ver ahora if we have correct sentences. Very good. We have 20 points, everybody. That was perfect. Okay, so yes, verdad. Eh, la primera spin P, la siguiente es 26. Eh, en el español creo que, que es que tenemos 27, pero en inglés tenemos solo 26. Um, porque en el español tenemos la ñ y en inglés no, ¿verdad? And the other ones are these are the answers. So, very, very good, everybody. Do we have questions so far? ¿Preguntas hasta el momento? Questions, questions. No, te... no, questions. Oh. Okay, so we are going to stay here. Nos vamos a quedar por acá y I will see you Monday. Los veo a todos el día lunes. Please repeat and review the alphabet. Por favor, repasen, dedí dedíquenle por lo menos una media hora este fin de semana a repasar el abecedario para el día lunes, okay? Thank you everybody for coming. Gracias por venir. en will see you Monday. Los veo el lunes. Bye bye everybody. Bye. Bye, teacher. Happy weekend. Thank Bye. you. You too. Have a great weekend, everybody. Good night, teacher. Good night. Bye. Take care, Brian. No te vayas ahí. Te fue, Brian. Oh my goodness. Oh no. Se fue. Sí, se fue, Miss. Sí, yes, se fue. No sé lo que está ahorita aquí, quién se quiera quedar para que agarre otro día. O sea, le toca otro día que se quiera quedar. En si usted le ayudo. Ok, perfect. Thank you, mister. Ok, mister. I don't know if you have any questions. No sé si tienes alguna duda o pregunta, William. Um, Tell me. No, teacher, la verdad es que ha estado bastante interesante. Ah, ok, great. And so. Wait, yo te voy a hacer preguntas, entonces. Si no tienes tú, yo sí te voy a hacer. Um, oh, okay. Yes, yeah, so we can practice, para que podamos practicar. Now, okay. we have practiced the verb, te voy a hacer más que todo el verb to be, que siento que ese tema es muy importante, ¿ok? Ok. The verb to be, when do we use it? ¿Cuándo utilizamos el verbo to be, mister? <coughs> ¿Cuándo utilizamos el verbo to be? Mm -hmm. When. When do we use that? Y cuando queremos re, bueno, hacer preguntas de la edad, ¿no? Ajá. ¿En inglés, ¿cómo se dice eso? ¿Te acuerdas? Y... Age. Eh, ah, ok. Age, mm -hmm. name, occupation, place, mm -hmm. nationality uh -huh. feeling. Excelente, very good. Can you tell me one sentence, Mr. using Day They. can you tell me one sentence in una oración afirmativa utilizando el they con el verbo to be uh, okay. uh -huh. una uh -huh. con el con el sí con are el... they friends mm, It's the cool. question, pero bro. esa es una pregunta pero una oración ¿Cómo sería They are uh -huh. Salvadorian. Very good. Excelente, excelente. Y me podrías decir una oración en negativo que lleve, que sea con el sujeto. Hmm. She. She. Uh -huh. uh, en negativo. Uh -huh. uh, she she is not. A teacher. Excellent. Very good. Bye. Ella no es maestra. Excellent. Yeah. El contratado sería a teacher. Excellent. Yeah. Perfect. Very okay. good. Now, um, let's see. What else? What else? What else? Right now, I'm going to put you one practice. Te voy a poner una práctica y tú me vas a ir diciendo la respuesta correcta junto con el verbo to ¿ok? Aquí la tenemos, mira. So, number one. <coughs> mm -hmm. y I am a doctor. Perfect. Thank you, William. Vamos a ver la siguiente. He is very... Teo, no sé oh, cómo se pronuncia. Tolkate. Ah, uh, es hablantín, ¿ok? Ah, ok. Mm -hmm. He is very talkative. Excellent. Thank Él es hablantín. Mm -hmm. ¿Así es? Ok. Very good. Vamos a ver esta. Hey, we are student. Excellent. Perfect. This one. Eh, esta es una oración negativa. Yes, excellent. Ok, eh, sería... Eh, she is... Mm -hmm. She isn't... In... Mm -hmm. She isn't a bad person. Mm -hmm. O oh, no. Yeah, very oh, good. She, she is not a Ajá. bad person. Exacto. O oh, she que, is not. Exacto, Y es que recuérdate que tenemos el contractado y tenemos una forma completa en lo contractado sería cheese oh, okay. cheese no, ajá. ajá y en lo normal sería cheese not cheese not a bad person mm -hmm. very good what about this one uh, you are a uh, look uh, looking one more time yeah. Yo you no, uh, no veía la parte final. Aparecía su foto. Lo siento. Sorry. No worries. Sí. You aren't a lucky guy. Lucky guy. Sí. You aren't a lucky guy. Excellent. Lucky, lucky. Con, chico lucky. con suerte. Ajá. Chico con suerte. Ah, okay. mm -hmm. This one? Mm. I I am not mm -hmm. an architect, I am an engineer. Excellent. This one. Is he your teacher? Yeah, perfect, very good. Are they are they your friends? Yes, very good. Mm -hmm. Am I learning English? Yeah, very good. And is it a cat or a dog? Yeah, very good, mister. Wow, that was awesome. You did perfect, Luis. es súper bien, la verdad. Hey, Thank you're... you, miss. Yeah, so, bien hecho acá. Uh, aquí creo que porque no sabías la palabra. Al principio, Talk mister. Talkative. Ajá, talkative. 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 Ah, Ajá. perdón. Sorry. Algo que te voy a recomendar es que yo sé que al principio es como que cuesta y tú quieres traducir todo, ¿Ve? Y tu mente también quiere traducir todo. Pero vamos a tratar que eh, cuando quieras traducir, vamos a tratar de evitar, ¿Ok? Yo a veces sí, le digo, también. ajá, vamos a tratar de evitar porque vamos a ir adecuando a la mente diciéndole, ah, tenemos el he, después va el is en positivo, ese si es en negativo, así como lo estabas diciendo después hicen, me decías, entonces tú mismo me lo decías, pero después me la traducías la oración, no sé si te fijaste. Si no, sí, es, <laughs> sí, de hecho yo, este, li, li, este, tengo, bueno, siento que mi dificultad uh -huh. con el inglés es en entenderlo cuando me lo están diciendo, uh -huh. pero siento que se me facilita más escribirlo y leerlo. Ah. Pero, Mm -hmm. comprenderlo cuando me lo está diciendo es siento que ahí está mi problema. Yes, Uf. I feel. Okay, so don't worry, no te preocupes porque vamos a, a continuar practicando y este vaya, una cosa que también te voy a recomendar si me estás diciendo, que vez es comprenderlo. Te voy a dejar de tarea que escuches mucha música en in inglés, okay? pero no Eminem, no, ajá, pero no Eminem ni Adele, sino que tal vez no sé a los Beatles, Coldplay, eh, Coldplay, very good, también no sé Selena Gomez, este o sea, hay ciertos, eh, de los chicos quiero ver, Justin Bieber, no sé, que, Justin Bieber no es un gran ejemplo, pero tiene algunas canciones que son, <laughs> sí, pero Bruno Mars, algunas canciones, ah, sí. ah, este, sí, sí. Uh -huh, de ahí quiero ver, es que de ahí de Coldplay ya no me acuerdo quién es más. Linkin pa par. Link Park. Linkin Park, muy bien, sí, este... Yo ahorita solo me acuerdo de los no me acuerdo de nadie, ¿no? pero, pero bueno, este ellos sí te voy a recomendar que escuches música, música en inglés y también si puedes ver alguna serie que la pongas en inglés y que pongas los subtítulos en, en español, ¿ok? Para mientras, mientras te vas acostumbrando acostumbrar, okay. ¿por qué? Porque queremos acostumbrar tu oído, porque tu oído es el que no se ha acostumbrado mucho al inglés ahorita, pero ya verás que cuando mientras más música en inglés escuches, más series o películas veas en inglés, tu oído se va a ir acostumbrando y después va a ser más fácil para él este, entender te lo digo porque yo mira así me, hace poco acabo de terminar un curso mira al principio no me entendían en nada ¿ok? y ahorita que ya terminamos cuando terminamos antier porque fue el martes todos yo les decía algo y ya, ya todos entendían porque ya, ya ya tenían la palabrita que cuando le escuchaba a ah, leer la respuesta y cosas así entonces a medida que uno se va acostumbrando el el oído como decimos ¿verdad? te estoy diciendo ya es muchísimo más fácil ya vas a ver que ahorita tal vez no me entiendes cuando yo le digo can you help me can you read can you repeat pero sí, pero sí comprendo esas preguntas pero para por ejemplo cuando te digo no sé es que no sé qué preguntas les he, les he dicho como right right si lo entiendes sí escribir ajá uh -huh. what about repeat repetir talk, talk. Eh, eh, no, eso no. Talk, hablar. Ah. Talk. Eh, eat. Talk, o, eat. Ajá. Uh -huh. eh, pronunciar, eat. Comer. O comer. 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 Pronounce. Eh, Pro repeat Pronounce. Eh, no, no. Pronunciar. No, no spell. Ah, pronounce. Sí. Spell, ¿qué significa spell? Spell, eh, no, no, no teletrear. Esa palabra la le dije, le dije ahora. Espera, ah, okay. sí. eh, Todas esas palabras que te estabas mencionando, mister, son verbos. Los verbos los vamos a estudiar ya la otra semana. ¿Okay? Sí, yo le escribí, de hecho... Uh -huh. en... Sí, recuerdo. Me el... ah, de los verbos. Porque sí, este, hay algunos verbos que sí los manejo, pero hay otros que, es, o sea, no, no los manejo. <laughs> sí, y te comprendo. Sí, ahí va, vamos a hacer una lista de varios verbos que tal vez acciones que ustedes realizan, realizan en el trabajo, y también eh, te pregunté qué aplicación era lo que me han mandado, porque yo tengo una aplicación similar a esa, nada más que la que yo tengo es como los verbos en pasado, no los tengo en presente, y me gustaría tener una aplicación que sea en presente, porque eh, es, es lo esencial, pues, entonces, sí. eh, y esa que tengo yo, aparece así, cabalito, como te parece a ti, que dice la pronunciación, pero en la mía es en pasado, solo en pasado, los tengo, no los tengo en presente. Ok. Entonces, comprende. para que así ustedes vayan aprendiéndolo, vea porque sí es importante. ¿Y qué hacía usted cuando inició el curso para que comprender mucho mejor? Cuando ¿El inglés? ¿El inglés con los otros chicos que tenía o cómo? No, cuando usted inició. ¿Mí? ¿Mí? Sí. Ah. Sí. No, mister, Mis clases en la universidad eran only in English. Entonces, todo, todo, todo. en inglés. nothing okay. Spanish, nothing Spanish. Y de hecho, a nosotros nos recomiendan como inglés corporativo que solo las tres primeras clases se les hable español. Pero a veces, uh, okay. <laughs> pero a Comprano. veces yo, yo siento que la gramática eh, para mí ver como teacher, okay, como experiencia que tengo. Siento que la gramática no se puede solo en inglés porque hay cosas que uno, o sea, no comprende. No van a comprenderme y yo quiero que me entiendan, ¿ok? Quiero que lo utilicen. Entonces, yo por eso, cuando llego a gramática, yo me paso a español. No importa o el qué, no. yo siempre me paso, el nivel que sea, yo siempre me, le digo una palabra en español y le digo, porque sujetos ya me entienden que es un subject, Pero con sí. los. Con el resto yo les digo, oh, miren, esto se utiliza para esto, esto y esto. ¿Te fijaste que el primer día cuando les expliqué el verbo to be, yo les dije en español para qué se utilizaba? Pero ya ayer yo les pregunté en inglés y ustedes me empezaron a decir en inglés. Así hago yo. Entonces, okay. para que así se los vayan aprendiendo las definiciones en inglés, no en in español. Entonces, sí, me, me, me guío del español porque de un solo todo en inglés se van a quedar como que, what? What is the mistake? Entonces, no, yo no me puedo poner solo English, English porque, porque eso fue lo que a mí me pasó. Yo me quedaba, ¿y qué dirá la teacher? Oh my goodness. Entonces, ¿qué me tocaba? Estoy escuchando con mucho. Yo le prestaba tanta atención a la teacher que yo decía, ok, dijo read. Dijo homework y así me llevaba con las tareas. Y que todos nos apoyábamos porque casi nadie tenía como base ¿ver? en el inglés para, para mis tiempos de estudio. Entonces, pero ya después, con el tiempo, como son cinco años de carrera, ya nos acostumbramos, nuestro oído se acostumbró, ya hablábamos después en inglés todo, ¿ver? pero sí, así es, mister. Entonces, okay. uh -huh. don't worry, mister, you're doing very good, va súper bien por el camino correcto, de hecho. Este, y la pronunciación, <laughs> sí, de hecho, la pronunciación muy bien hasta el momento. Continua la like tal, continúa así, ¿ok? Y siempre que tengas una duda o pregunta, igual me puedes escribir en WhatsApp. Con los verbos, sí, todavía no los quería tocar, los quiero tocar hasta la otra semana, como te dije. Ok. okay. Mm, sí, pero... sí, yo, yo trato de, de, de practicarlo y, de hecho, escucho también bastante música en inglés porque eh, incluso siento de que aprendo más imprimiendo las canciones y leyéndolas en papel. Porque si las siento que la, la empiezo a practicar en digital para mí no es como muy comprensible. Ajá, that's good, sí. Tú eres mucho de escribir. Cuando quieras escribir algo, o sea, te para aprender. Yo soy así también, Mr. Yo cuando, yo si no escribo algo, a mí yo no me lo prendo. Tengo que escribirlo, tengo que leerlo. Entonces, este, cuando tengas que escribir algo que veas que yo estoy explicando algo, dime y no lo has terminado de escribir, dime, mis. ¿puedes okay. ver a, porque van a más adelante van a ver algunos temas que sí va a ver como que yo me voy así como que rápido ¿verdad? entonces tú me dices ok, porque yo siento que a veces lo captan rápido pero si no me entiende o no no he terminado de copiar me dice ok, mister el manual entonces imprímalo mister porque eso le va a funcionar mucho please please sí okay. sí sí lo, lo lo haré el día de mañana vaya y y, y para el resto para, por mí vas Very good. Ok, pero ahorita va súper okay, bien. Sí, continúa sí. así. Y si te funciona eso de los verbos, lo de las canciones, continúa, continúa haciéndolo. Y, y quedamos pendientes, ok, que continúes con tu práctica, ¿ok? Sí, sí, cuando, cuando va demasiado rápido lo que hago es tomar un screenshot. Sí. Pero dime, pero dime mejor, yo, yo te espero, no hay problema, tenemos tiempo, tenemos okay. un montón de horas, entonces, este, dime, mire, mis, este, podría eh, volver a la siguiente, a la que a la anterior, o vaya a la siguiente, o, o puede ir al manual, o así, dime, no tengan pena, nadie debe tener pena, yo con gusto le voy a apoyar ahí, okay, okay. Uh -huh. sí, ok, good ¿Alguna? night. Teacher. No problema, ¿alguna otra pregunta o duda, mister? No, por, por, sí. de momento no, okay. Es este, solamente okay. practicar los verbos, pero eso va a ser la otra semana. Igual, tú puedes practicar otro, ahí los verbos que me mandaste, mister, y ahí me vas a dar más ideas la otra semana, ¿ok? Ok. Perfecto, okay. 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 Nos vamos a quedar acá. Bueno, Thank you, mister. Good night. good night. See you Monday. Bye. Ok, bye bye. Bye.